sabes que este borracho que está perdido, pues primer novio en tu vida, y ahora, ¿por qué lo niegas? Y así lo cuentas, que yo soy tu pesadilla. Él es John Freddy Estrada, un compositor de Aguachica Cesar, quien vive en carne propia las letras compuestas por él mismo de la canción Borracho Perdido, interpretada por los Embajadores Vallenato, inspirada en un amor de juventud que aún recuerda y no puede olvidar. Por eso se la pasa tomando y tomando, borracho, perdido en las calles. Lo ves a veces tirado en las calles, borracho y borracho. Este hombre, John Freddy Estrada. Por mucho tiempo estuvimos buscándolo, pero siempre lo encontrábamos borracho. Hoy en la mañana lo encontramos alentado. Nos dimos cita donde iba a pintar, pero al llegar ya estaba borracho. Tocó entrevistarlo así a nuestro amigo John Freddy Estrada. Bueno, mis Pepe, después de mucho tiempo buscando al maestro Freddy, por fin hoy lo encontramos en una esquina de un barrio en Aguachica pintando. Acá está el compositor Freddy. Freddy, ¿qué quiere decirle a toda su gente? A toda mi gente en el mundo, que yo soy uno de los mejores compositores de Aguachica. Pepe, lo más lindo. Por eso, y a la gente que me apoya, soy de Aguachica Cesar, el mejor. Toño Molina, Chepe Molina, el Mono Rubio, Rodrigo Chuqueila, que Mayo me han ayudado. Bueno, vamos a conocer la historia de nuestro amigo Freddy. Mi persona, gracias a Dios. He distinguido a Diomedes Díaz, vamos a decirle, los mejores compositores y un cantante que me va a grabar, Iván Villazón. ¿Qué canción le va a grabar Iván Villazón? Se llama De Rico a Pobre, pero esta canción que viene un trabajo discográfico que se está llamando El Pintor que Canta. Me dicen que tiene un éxito que le cantó Los Embajadores. Borracho Perdido. ¿Por qué inspiró una canción Borracho Perdido? Esta canción me salió una inspiración de una hembra que todavía estoy tragando. No la podía olvidar. No, esa hembra, sueño con ella. Topacio. Te amo. Vive en Chile. Es la mujer más linda de Colombia. Se llama Topacio. Y dice, ¿sabes que este borracho que está perdido fue el primer novio en tu vida? Y ahora, ¿por qué lo niegas? Y así lo cuentas. Que yo soy tu pesadilla, si cuando tú eras jovencita, allá me enredé en tu mirada, y tú con una caricia llenaste de amor a mi alma. Y es lo que me duele, que tú hayas cambiado, de un momento a otro me echaste la vida. Sé que tienes novio, lo estás adorando. Y yo como un tonto llorando en un niño. Mami, estoy borracho, me siento perdido. Mami, estoy borracho, me siento perdido. Ando por la calle, no sé lo que da. La recuerdo cada vez que la canto. Sueño con ella. ¿Tomas por eso, por ella? Tomo por ella. O sea, no dejo de tomar bole gancho por ella. ¿Hace cuánto viene tomando por ella? Ay, desde los 4 años. Y desde la conocí, tomo más. ¿Cuál es el mensaje que quiere mandarle a ella? Mami, te voy a decir una cosa. El día que yo me muera, no llega al cementerio
a pedirme perdón. Porque tú fuiste la que cometió un error. Ya me dijeron, inédita, que te da vergüenza de haberte entregado a mi corazón. Para la... Ya me dijeron que ya ni me nombra, que susto a basura que tu mami botó. Pero no me importa si ese soy yo. Eso me merezco por haberte encontrado. Si ciego de amor, yo te di el corazón. Que vale la pena que tú me has sembrado. Y si estoy borracho, mejor así, porque así veo la pena. Yo la sembré algo para no sentir que me queman. Tanto dolor que en mi pecho tú has sembrado. Después que terminamos la entrevista, le ofrecí una gaseosa, una Polimalta. Me dijo que no, una cerveza. Le insistí que tomara una gaseosa, una Polimalta. Dijo que no y que no, una cerveza, una cerveza. Le gasté la cerveza. Expresó que ama mucho a su hija, está pendiente de él, que su hija le dice que no trabaje más, papá, pero él trabaja para tener para el bolegancho. Bueno, esta es la triste historia de este hombre que vive borracho y borracho por un amor que los ha marcado para toda la vida. Bueno, mis Pepe, espero que les haya gustado la historia de nuestro amigo Freddy, compositor, que está viviendo su canción y necesita el apoyo de todos. Así que si te gustó el video, dale me gusta, comenta y lo más importante, dale compartir. Dios lo bendiga, mis Pepes.